Pasamos nosotros a hablar de Claudio Cosano porque el diseñador presentó toda su nueva colección y estuvimos ahí para mostrártelo, mira. Te digo, es como una amiga mía. Yo la conocí cuando recién empezaba. Enseguida la llamé y dije, Micaela va a brillar y está brillando. Y bueno, hoy se merecía cerrar mi desfile, que es el cierre del BAM, la 48 edición vestida de novia. ¿Cómo la viste? Divina. Aparte, mirá lo que es esta mujer. La verdad que es divina. Estoy ¿Cómo la viste, Fabián? A ver, la vi muy bien, excelente, divina. Divina. Le saqué un par de fotitos, sí. Para una portarretrato en la mesita lo voy a poner. ¿Vos cómo te viste vestida de novia? No, me veo bien, siempre porque confío en los vestidos de Clau y que me encantan, así que me veo bien. ¿Estabas nerviosa? ¿Cómo? Sí. Muy nerviosa. ¿Caminaste bien? ¿Te sentiste bien caminando? No. Si soy sincera, un rebalón me dijiste, pero nada, son cosas que pasan. Había mucho estrés, hoy había, es el cierre, había mucha cosa, mucha prensa y bueno, era obvio, pero lo llevó perfecto el vestido. Hay que llevar un vestido con capa y cola, ¿eh? Y la verdad que lo llevó increíble. Chica, ¿te imaginas con él de blanco? Mira, un buen contraste. Bueno, qué sé yo, es muy pronto, ¿no? Más adelante veré. Si estoy con él, obviamente, ¿no? Pero si no... Claro. Más adelante veré, dice. ¿Te volverías a casar, Fabián? Y en un futuro, posiblemente sí. Continuamos hablando nosotros de Maluma y Romeo Santos porque sorprendieron a todas sus fans en un recital imperdible lo que sucedió.